Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Leonor y estoy muy contenta de compartir con ustedes una receta más aquí en Todo es Más Fácil con Tía. El día de hoy vamos a preparar quipes de quinoa rellenos de carne. ¡Bienvenidos! Y bien amigas, así es. El día de hoy vamos a preparar quipes de quinoa. Sí, quinoa, esa quinoa que es muy común en cada hogar de las familias ecuatorianas. Los ingredientes son los siguientes. Media libra de carne molida, 2 tazas de quinoa, hojitas de perejil fresco, 2 cucharadas de pasta de tomate y 3 dientes de ajo. Y para freír tus quipes, aceite Tarrico, que lo encuentras en todos los almacenes Tía a nivel nacional. Y tus comidas quedarán fabulosas. Sal y pimienta al gusto y una cebolla colorada. Vamos a cocinar la quinoa en 2 tazas de agua hirviendo. Es importante recordarte que la quinoa es una excelente fuente de fibra y al momento de que usted consuma quinoa, Tía también está apoyando a los pequeños productores, ya que este es un producto 100% nacional. Una vez que tenemos la quinoa cocinada, vamos a retirar el exceso de agua para que nos quede así. Vamos a juntar todos los ingredientes para empezar a formar la masa de nuestros quipes. Que tenemos todos los ingredientes juntos, podemos empezar a formar los quipes. Voy a freír mis quipes en la cocina de inducción marca Hontec. Tener una cocina de inducción tiene muchísimas ventajas. Si tienes niños en el hogar, no corres el riesgo de que ellos se lastimen. Calienta con mucha facilidad y muchísimo más rápido al momento de preparar tus alimentos. ¿Dónde puedes conseguir la tuya? En almacenes Tía a nivel nacional. Pregunta por tu cocina de inducción marca Hontec. Y ya tenemos listos nuestros quipes de quinoa con carne. Es importante recordarte que puedes acompañarla con una deliciosa ensalada de vegetales o una mayonesa de ajo. Los ingredientes de esta receta, los vegetales como la carne, puedes encontrarlos en almacenes Tía. 100% frescos y al mejor precio. Y bien amigos, esto fue todo. Recuerda darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Envíanos sugerencias para preparar las próximas recetas. Mi nombre es Leonor y recuerda que todo es más fácil con Tía.